Tu Dios Salvador, ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay en la respuesta final. El secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo el Jesús, tu rey y señor, no busques donde no hay, En la respuesta final: el secreto de la vida, lo que es en él, ese secreto es Jesús. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, en este día alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza, toda gloria, toda honra. Tú eres nuestro creador y nosotros somos tus hijos. Y Padre, venimos a este lugar para para pedirte sabiduría, para ser instruidos por tu palabra, para ser guiados por tu Santo Espíritu. Te suplico que bendigas a cada persona que en esta noche ha venido a buscarte. Cada persona que está mirando este programa en algún lugar de este mundo, en alguna iglesia, en algún salón, en algún hogar, en algún grupo pequeño en algún rinconcito de este mundo, por allí posiblemente triste, por algún problema, por alguna situación que le preocupa, yo te pido, Señor, que tú toques a cada persona que está mirando este programa y que puedas recibir la bendición que tú quieres darle. Y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos vivir como si fuera el último día, listos para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El pequeño Tony había ido a visitar a su abuelito al a estado de Ohio. Y su abuelito tenía una finca y quería enseñarle a su nietecito cómo trabajar en la tierra. Así que tomó su trator y se lo llevó al niño para enseñarle a trabajar en la tierra y ahí le estaba enseñando cómo eh, sembrar papas y cosechar papas. Y, y ahí mientras estaban eh, trabajando, el abuelito le pregunta a Tony, Tony, eh, ¿qué piensas hacer cuando seas grande? Tony piensa por un momento y dice, bueno abuelito, yo quiero estudiar mucho, quiero ir a las mejores universidades eh, y quiero sacar las mejores notas. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres hacer eso? Y entonces eh, Tony le dice, bueno yo quiero hacer eso abuelito porque yo no quiero ser un agricultor como tú, yo quiero ser un doctor. Y el abuelito le dice, muy bien, ¿y, y después qué? Bueno, pues yo quiero graduarme de la universidad y quiero ser el mejor doctor de la ciudad. Muy bien. ¿Y después qué? Bueno, después yo voy a casarme con la mujer más hermosa en esta ciudad. Muy bien. ¿Y después qué? Bueno, después yo le, le voy a comprar una casa grande y preciosa a mi querida esposa. Muy bien. ¿Y después qué? Bueno, vamos a tener hijos, por lo menos cuatro niños yo quiero tener. Y ellos van a ir a las mejores escuelas y van a ser muy educados y van a ser los mejores hijos. Muy bien. ¿Y después qué? Bueno, después yo voy a escribir libros y, y voy a dar charlas y seminarios y voy a ser el doctor más famoso. Y voy a acumular mucho dinero, voy a ser rico, abuelito, voy a ser rico. Muy bien, dice el abuelito. ¿Y después qué? Bueno, después yo voy a seguir creciendo y ya voy a ponerme un poquito más viejito, así como tú, abuelito. Y, y luego me voy a retirar. Muy bien. ¿Y después qué? Bueno, después que yo me retire... Entonces voy a viajar por todo el mundo. Voy a visitar todos los países que yo eh, siempre he querido visitar. Y le dice el abuelito, muy bien. ¿Y después qué? Y entonces él dice, bueno, yo, yo creo que ya voy a seguir poniéndome viejito y posiblemente ya entonces me muero. Muy bien. ¿Y después qué? Bueno, abuelito, cuando yo me muera, se murió el doctor más famoso de la ciudad. Así es que eh, yo quiero el mejor ataúd, tiene que ser una, un ataúd de oro puro y va a ser un, un funeral a todo dar, el mejor funeral de la ciudad. Y el abuelito se lo queda mirando y le dice, ¿y después qué? ¿Y después qué? La mayoría de la gente piensa que en este mundo solamente se vive para vivir, para trabajar y luego morirse y ahí terminó todo. Pero eso no es lo que dice mi santo libro. Gracias le damos a Dios porque tenemos esperanza. Este libro, el apóstol San Pablo dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza, la esperanza de vivir en un mundo nuevo, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá clamor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrán abusos, donde no habrán enfermedades, donde viviremos con Jesús por toda la eternidad. ¿Y si nosotros no tuviéramos esa esperanza? ¿Para qué vale la vida? ¿De qué vale vivir? Si no tuviésemos la bendita esperanza en el pronto regreso del Señor Jesucristo, el apóstol San Pablo vivió predicando, enseñando la palabra de Dios todos los días de su vida hasta el mismo momento de su muerte. Y antes de morir, él dijo, He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Para todos aquellos que aman la venida del Señor Jesucristo, hay una corona reservada en el cielo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes aman la segunda venida del Señor Jesús? Claro, porque si amamos a Cristo, tenemos que amar la segunda venida de Cristo. Porque si Él vino por primera vez, es seguro que viene por segunda vez. Porque Él nunca deja una obra sin terminar. Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Y Él viene para buscarnos y llevarnos a un mundo donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento donde no habrá más padecimientos, viene para llevarnos al cielo. Los discípulos del Señor Jesucristo se pusieron un poco tristes, porque Cristo había muerto y a, según las profecías, eh, Él había resucitado, pero ellos no entendían lo que Él trató de decirle por eh, más de tres años que estuvo con ellos, ellos no lo entendían. El Señor Jesucristo después de su resurrección pasó 40 días tratando de ayudarles a entender lo que no entendieron por más de tres años. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo les habló diciendo estas palabras. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, de la misma manera como el Señor Jesucristo se fue al cielo, de esa misma manera Él iba a venir. La Biblia nos dice que Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días y estuvo animándolos, estuvo ayudándolos, estuvo consolándolos. Estuvo explicándoles lo que ellos no habían podido entender porque estaban tristes. Porque Cristo los iba a dejar. Y el Señor Jesucristo les ayuda a entender algunas cosas. Y en estos versículos, nosotros encontramos que Cristo les dio un poder divino. Le dio una misión divina. Y le dio una promesa divina. El Señor Jesucristo le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da poder a un cristiano para vivir la vida cristiana. A veces tú quieres vivir la vida cristiana y, y te encuentras como que no puedes. Y no puedes, ¿sabe por qué no puedes? Porque no tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da el fruto del Espíritu. ¿Y saben qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, dice la Biblia, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. Y cuando uno tiene ese fruto, entonces uno eh, puede enfrentar las, los problemas de la vida sin. Necesidad de sentirse aplastado, sin necesidad de sentirse oprimido, sin necesidad, necesidad de sentirse deprimido, porque tiene el fruto del Espíritu. Porque el Espíritu le guía, le dirige. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es por eso que si vosotros sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces, dice la... La Biblia, entonces, eres un hijo de Dios. Yo creo que todos ustedes son guiados por el Espíritu de Dios porque están aquí esta noche. Todos ustedes que están mirando en la televisión, en una iglesia, en algún lugar, tú también eres guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Porque estás aquí, estás aquí, estás escuchando la palabra de Dios. Estás comiendo, estás comiendo el pan diario porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Cristo les dio un poder divino, el poder del Espíritu Santo. Con ese poder tú puedes vivir la vida cristiana. Con ese poder tú puedes caminar con la frente en alto, sintiéndote que eres alguien, porque tienes el Espíritu Santo. Y ese Espíritu te da testimonio a tu Espíritu de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres una hija de Dios. El Espíritu da testimonio a tu espíritu, poder divino. También les dio, les dio a ellos una misión divina. Él les dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo y entonces, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios llama a una persona, la llama para ser un testigo. Cada persona que recibe a Cristo, cada persona que es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es bautizado como un misionero para Cristo Jesús. Porque tú has sido escogido para ser enviado, porque Dios te llama para luego enviarte. Él te llama para que tú seas un embajador y qué privilegio que es ser un embajador de Cristo Jesús. Qué alegría, qué gozo es uno poder compartir el gozo que ha recibido de estar con Jesús. Una misión divina, la misión de predicar el Evangelio al mundo entero. Por eso Cristo Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros cuántos días, todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros aquí hoy. Y Él está contigo allá donde tú estás. Yo no sé dónde estás, pero al Señor Jesucristo sabe dónde tú estás. En cualquier lugar de este país o de este mundo, Él sabe dónde tú estás y Él está contigo allá. Él te está mirando. Él te está mirando. Y Él sabe por lo que estás pasando. Pero Él te dice, hijo mío, te he dado mi espíritu para que tú no tengas temor. Porque donde hay amor, el verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de timidez. Sino... Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Y nos ha dado Dios ese espíritu para que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Así que no te sientas tú como un derrotado. Tú eres un victorioso en Jesús. Un poder divino, una misión divina. Tú has nacido en este mundo con un propósito. Tú has nacido por segunda vez con un solo propósito. Y es el propósito de enseñarle a los hombres y a las mujeres de este mundo que hay un Jesús que te ama y que te quiere y que para Él tú eres la persona más importante en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Testigos, testigos. Ahora, un testigo tiene que ser testigo de lo que ve, de lo que ve y de lo que oye. Por eso es importante que nosotros podamos experimentar a Jesús, que pod podamos experimentar lo que él hace, que podamos experimentar la gloria de Jesús, la manifestación en nuestras propias vidas. Porque un testigo no puede hablar lo que, lo que no ha visto, o lo que no ha oído. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y yo me imagino que los discípulos del Señor Jesucristo se sentían un poquito turbados sobre qué decir, así como se sentía Moisés: Señor, pero tú quieres que yo vaya al faraón y qué le voy a decir y yo no sé hablar. Bueno, ¿y quién le hizo la boca al hombre? Y yo me imagino que ellos posiblemente se preguntarían, bueno, ¿y, ¿y qué les digo? ¿Qué, ¿Qué les digo a ellos? ¿Qué les digo a la gente? ¿Qué testigo? Qué, ¿Qué decimos? Y posiblemente tú te preguntas también, bueno, el Señor me llama para ser un testigo, pero ¿qué digo? Dile. Dile que Jesús... Es aquel que fue ungido por el Espíritu Santo para pregonar buenas nuevas a los cautivos. Dile que Jesús fue aquel que vino para sanar a los quebrantados de corazón. Dile que Jesús es el que sana a los cojos. Dile que Él es quien da vista a los ciegos. Dile que Él abre el oído de los sordos. Dile que Él abre la boca de los que no pueden hablar. Dile que Él es quien sana a los enfermos. Dile que Él es quien levanta a los muertos. Dile que Él es la resurrección y la vida. Que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Díselo, dile que Él es ese Jesús Todopoderoso, el Mesías que había de venir a este mundo, el Mesías Todopoderoso, Él es Jesús, y no otro que le dirás, y ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el Reino de Israel? No os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones. Saben que muchas veces nosotros queremos eh, saber el secreto de las fechas, eh, la hora, el minuto, eh, los detalles exactos de cuándo va a venir a Jesús. Posiblemente detrás habrá algún, algún motivo que nos mueve. Posiblemente queremos saber hasta cuándo debemos dejar de pecar. Posiblemente queremos saber hasta cuándo debo dejar de golpear a mi esposa antes de irme al cielo. Posiblemente estarás pensando hasta cuándo yo podré tomarme el tequila antes de que venga Jesús. A nosotros no nos conviene conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que él dijo es esto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando un cristiano está lleno de poder, lleno de fuerza, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de entusiasmo, entonces ese cristiano... Vive la vida cristiana victoriosa, enseñándole a otros que Jesús es el salvador del mundo, porque Jesús es mi salvador. Este mismo Jesús le dijeron los discípulos los, los, los ángeles a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. De la misma manera vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué promesa? Esta es una promesa divina. Poder divino. Misión divina. Promesa divina. ¿Qué promesa más linda? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá. El mismo. De la misma manera que se fue. De esa misma, misma manera vendrá otra vez. Algunos piensan que Jesús va a venir en forma secreta. Algunos hasta dicen que ya Jesús vino. Otros dicen que es una metáfora. Algunos se burlan de la venida de Jesús. Pero quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que me escuchas. Y la Biblia dice que de la misma manera que Jesús se fue al cielo, de esa misma manera vendrá. En forma visible y todo ojo le verá. Todo el mundo le verá. Que Jesús este mismo Jesús, el Jesús que anduvo en Galilea, el Jesús que anduvo con los discípulos enseñándoles por más de tres años. El Jesús que andaba sanando a los enfermos. El Jesús que andaba curando a los ciegos, dándole vista a los ciegos, levantando a los oprimidos. El mismo Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Ese mismo Jesús. Ese Jesús que los ejércitos no pueden destruir, el Jesús que las universidades no pueden entender, el Jesús que los periodistas no pueden reportar, el Jesús que el mundo no puede entender, el Jesús que el dinero no puede reemplazar, el Jesús que, que los críticos y los ateos no pueden negar. Ese mismo Jesús que fue tomado arriba al cielo, de la misma manera vendrá. Ese Jesús. Él es el indestructible, el incambiable, el inderrotable, el invencible, Señor de señores. Él es el alfa y la omega. El principio y el fin, el gran yo soy, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sabías tú que tú eres un rey? Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo... Tú pasas de ser un esclavo. Tú pasas de ser una simple persona a ser un rey. Tú eres un rey. Tú eres un rey. Otra vez, tú eres un rey. Otra vez, un, tú eres un rey. Oh, tú no me estás viendo, tú eres un rey. Oh, no me estás mirando, tú eres una reina. Ah, te quedaste dormido, tú eres una reina. Ah, yo quiero que tú despiertes. Tú eres un rey. Ese amén está flojo. Ese amén está de hambre. Alguien por ahí necesita una buena enchilada con mucho chile caliente. Para que pueda brincar y decir, sí, es cierto. Ese Señor Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Y Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es el Salvador del mundo. Sí. Si nosotros gritamos en un partido de fútbol, ¿por qué no gritamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo sí. para que tiemble este lugar y el diablo sepa que no se puede meter con ninguno de nosotros porque somos los reyes, las reinas, los sacerdotes y las sacerdotisas del Señor Jesús. Sí. Somos sacerdotes de Jesús, somos mediadores porque él nos ha llamado para para mediar entre eh, eh, para enviar un mensaje a la gente, para decirles: Cristo te ama, tú eres la persona más importante en el mundo entero para Jesús. Toca a la persona que está a tu lado y dile: Tú eres la persona más importante en el mundo entero para Jesús. Tú eres importante. No pienses que no eres importante. Hace. Hace unas cuantas semanas atrás, fui con mi esposa a un restaurante a almorzar. Y ahí conocimos a una joven que estaba atendiendo la mesa. Su nombre, este no es su nombre real, pero le vamos a llamar Carmen. Entablamos una conversación con Carmen. Y le pregunté, ¿cómo está tu familia? Me dijo, bien, tengo tres hijos. Le dije, oh, tres hijos y tres hijos y tu esposo. No sé para qué pregunté. Pero le cambió el rostro y me dijo, bueno, tres hijos, pero no esposo. Oh, siento mucho. Me dice, me dice bueno, lo que sucedió fue que... Vinimos a este país tratando de buscar una mejor vida, tratando de mejorar nuestra economía. Y bueno, pues como suceden las cosas de la vida, él, él me abandonó con mis tres hijos. Oh, siento mucho. Y pregunto, ¿A, ¿a qué hora empiezas a trabajar? Y me dice, bueno, este es mi segundo trabajo. Yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana en mi primer trabajo y termino a las 3 de la tarde. Luego me voy a la casa, me baño, me arreglo y vengo para este trabajo y aquí empiezo a las 4 de la tarde y termino a las 11 y media de la noche. Y le pregunto, ¿y cuándo ves a tus hijos? ¿Para qué pregunté? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y trató de esconderlo. Y me dijo, no, no, no los veo. ¿Cómo que no los ve? No, mis hijos no están conmigo. ¿Con quién están? Mis hijos están en mi país, eh, están con mis padres. Eh, yo no los puedo tener aquí. Y trabajo dos trabajos para poder mantenerlos, eh, poder darle a ellos eh, eh, lo que necesitan. Y le pregunto, ¿y, y cuándo los vas a ver? Me dice, mire, hace cinco años que no veo a mis hijos. Más lágrimas. Cinco años. ¿Y cuándo cuando piensas ir a verlos? Me dijo, pues, no puedo, no puedo ir a verlos. Y ya no me tuvo que decir, me dice, usted sabe, usted sabe, y yo, yo sé. Qué triste. Qué triste es estar en un país extraño, extranjero, apartados de nuestra familia. Y tener que trabajar y trabajar y trabajar para mandar dinero a nuestros familiares allá en nuestros países y, y no poder disfrutar de ellos, no poder ver a nuestros hijos. Qué triste. Quiero decirte, mi querido amigo, que me escuchas, que el Señor Jesús... Va a terminar con todo eso. Él va a terminar con esa separación que nos separa el uno del otro. Tanta separación que hay en este mundo. Dios nos creó para para vivir en familia. Miren, yo por ejemplo, yo les puedo decir, yo quisiera vivir con toda mi familia, todos mis hermanos. Tengo muchos hermanos y hermanas y quiero decirle que mi familia vive. En por lo menos seis estados en los Estados Unidos y dos países fuera. No estamos juntos, nos vemos de vez en cuando. Este es un mundo de separación. Pero cuando Cristo venga, habrá una gran reunión. Porque todas las familias de los cielos serán reunidas en el reino de los cielos. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, vendrán todos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro gran Dios en el reino de los cielos. Y si es cierto ahora, tú te sientes solo, te sientes apartado, te sientes separado de tu familia, pero te quiero decir que ten esperanza. La segunda venida del Señor Jesucristo es lo que, es lo que da aliento, es lo que da esperanza, es lo que da fuerza para vivir, es lo que nos da ánimo, es lo que nos da entusiasmo, es lo que, lo que nos da la... El, el poder y la fuerza para levantarnos cada día y decir: Este es un buen día, aunque esté lloviendo, aunque esté frío, aunque haya calor, aunque esté nevando, aunque esté como esté, no me importa. Yo soy un hijo de Dios, soy un rey, soy una reina. Y muy pronto el Señor Jesucristo vendrá para buscarme, para llevarme con Él. Y ahí terminará todo: toda lágrima se secará, todo dolor terminará. Todo sufrimiento, todo abuso, todo terminará. Amén. Y Cristo siempre cumple lo que promete. Amén. Y Él dijo, yo volveré otra vez. Es terrible lo que sucede con la muerte. Ustedes posiblemente han perdido un ser querido. Y el año pasado yo perdí a mi padre. Mi padre murió. Pero tuve el privilegio de enseñarle de Jesús a mi propio padre. Y tengo la esperanza y la fe en Dios de que lo veré en el reino de los cielos. Pero es triste cuando muere un ser querido. Y para algunas personas ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Pero según la Biblia, ahí no termina todo. La muerte es un, es un enemigo. Así como el diablo es un enemigo y el pecado es tu enemigo, así la muerte también es un enemigo. Y el último enemigo que será vencido es la muerte. Y yo odio la muerte. No me gusta la muerte. No sé si habrá alguien aquí que le guste, pero a mí no me gusta. Es más, yo detesto tanto la muerte. Yo me acuerdo, estaba pastoreando en una iglesia allá en el estado de New Jersey. Y yo le prohibí a los hermanos morirse. Yo dije, mire, mientras yo sea pastor en esta iglesia, nadie se me muere. Porque a mí no me gustan no los funerales. No me gustan los muertos, ni los funerales, ni nada de eso. Claro, si una persona se muere, pues yo, como le amo, pues... De visito y voy ahí a llorar un poquito con ellos y todo eso, pero no me gusta, no me gusta. Y saben qué? Los hermanos me tomaron tan serio la palabra que todo el tiempo que yo estuve en aquella iglesia nadie se murió. Es más, yo me acuerdo una hermanita querida, una hermanita querida, una santita de Dios. Esa hermana, la hermana Gloria, la hermana Gloria eh, se enfermó. Y la llevaron ahí a la sala del, del ICU. La sala del ICU. A esa sala la llevaron. Y ahí estaba la pobre hermanita con tubos por todas partes y sangre pasando y transfusión y cuantas cosas. Me llamaron por teléfono. Las hijas llorando. Pastor, venga para que ore por nuestra querida madre. Y así que fui con mi esposa para allá. Llegamos al hospital y estacioné allí en la puerta del hospital el auto y le dije a mi esposa ves tú subiendo y yo voy a ir a estacionar el auto el auto y, y, y entonces luego vengo en un momentito estacioné mi auto y entonces me dispongo a entrar al hospital y de repente una de las hijas de esta señora me detiene pastor pastor venga que algo sucedió con su esposa y está en emergencia ¿Cómo que emergencia? Yo acabo de dejar a mi esposa aquí, yo vine a ver a tu mamá. No, pero su esposa se la llevaron para emergencia. Pero ¿cómo va a ser? Sí, ahí está en emergencia. Y entonces ya voy a ver a mi esposa por allá que la están atendiendo los médicos. ¿Y qué habrá pasado aquí? Ya me cuentan qué fue lo que pasó. Lo que sucede es que mi esposa, eh, ella no puede ver sangre. Y con, así hay, hay personas que, que son así, no pueden ver sangre. Eh, la única sangre que ella podía soportar era la sangre de los niños cuando se cortaban o algo, porque le venía ese instinto de madre y entonces se sobreponía a su temor de la sangre. Así que lo que ocurrió fue que invitaron a mi esposa eh, para que orase por esta señora. Mi esposa le dijo, pero miren, ¿por qué no espera que venga el pastor? No, usted es la pastora, usted ore. No, no podemos esperar que venga, se muere nuestra madre, usted ore. Así que mi esposa... Miraba toda esa sangre y el olor y todo. La pobre hermanita ahí. Y entonces mi esposa cierra los ojos. Y se fue. Se desmayó. Se llevó las tubos. Y yo no sé ni cómo no mató a la pobre hermanita Gloria. Y entonces se la llevaron para emergencia. El otro día. Hace un año, más o menos dos, dos años atrás, creo, fui a visitar allá New Jersey y pregunté por la hermana Gloria. Y me dijeron: Pastor, todavía vive la hermana Gloria. Note cómo la gente se asustó cuando yo le dije: No se muere nadie. La muerte es un enemigo que tiene que ser destruido. Pronto el Señor Jesucristo vendrá. Y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 16: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la bendita esperanza del regreso del Señor Jesucristo. En el año 1993 ocurrió un terrible terremoto en la ciudad, el país de Turquía. 7.3. Destruyó eh, varias ciudades en Turquía. Y un padre había llevado a su hijo a la escuela. Lo había dejado allí, había regresado a su casa y en ese transcurso de tiempo ocurrió el terremoto y el epicentro estaba cerquita de la escuela. Quiere decir que la escuela quedó completamente destruida. Y este padre regresó para ver el aula donde donde había dejado a su a su querido hijito Amán y empezó a gritar como un loco Amán, Amán, ¿dónde estás Amán? Nada que respondía. Y ahí estuvo excavando y escarbando con sus manos, Amán, Amán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Y empezó a buscar y a buscar, y tratando de, de buscar a Amán y Amán, y Amán no respondía: ¿Dónde estás? Y le decía: Mire, Señor, todos esos niños en esa escuela murieron. Quedaron aplastados. Deje de llamar a su hijo. Todos están muertos. Respete este lugar. Es un lugar de muertos. No hay nadie aquí que está vivo. No, yo le dije a mi hijo Amán que yo venía para buscar. Yo no lo puedo dejar aquí. Yo tengo que encontrarlo. Y seguí escarbando y seguí escarbando. Vino la policía y le dijo, mire, si usted no sale de este lugar, lo vamos a arrestar. Y él dijo, miren, por favor, vengan, ayúdenme. Ayúdenme para encontrar a mi hijo. Yo le prometí que yo iba a venir para buscarlo. Ustedes tienen que ayudarme. Mire, usted está loco. Deje eso y ya váyese para su casa, que es todos esos niños están muertos. No puede ser, mi hijo está vivo. Yo le dije que iba a venir a buscarlo y siguió escarbando y escarbando 24 horas, 25 horas, 26 horas, 28 horas. Vinieron otros y le dijeron, mire, usted está loco, debe irse ya. Deje de estar buscando a su hijo. Todos esos niños están muertos. No, yo le prometí a Man que yo iba a venir para buscarlo. Y ahí siguió escarbando, escarbando 28, 29, 32 horas. Sus, sus manos y sus dedos todas estaban ensangrentadas. Y siguió llamando. Amán, amán, amán. Y finalmente escuchó una vocecita que dijo, Padre, aquí estoy. Amán se había escondido debajo de una pared de cemento y allí él estaba junto con, con otros jovencitos. Y el Amán contento le dice, se los dije, mi padre me dijo que él nunca me abandonaría y que él vendría para buscarme. Y salió este padre con su hijo en los brazos, llevándose. A Amán, a su hijo al, al, al cual él amaba con todo su corazón. Queridos amigos, querido amigo que me escuchas, el Señor Jesucristo prometió que iba a venir a buscarte. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. No se turbe vuestro corazón. creed en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya todo está preparado. Ya el banquete está listo. Solamente Jesús está esperando que tú le digas sí, que tú te conviertas, que tú le entregues tu corazón, que tú le digas, yo estoy ya cansado, estoy cansada de este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de abusos, lleno de terrorismo, lleno de guerra. Yo quiero irme con Jesús al reino de los cielos. Él está esperando por ti solamente. Y en esta noche, yo quiero decirte, que tú eres importante para Jesús. Aunque tu esposo te abandone, Jesús nunca te abandonará. Aunque tu esposa te engañe, Jesús nunca te engañará. Aunque tus amigos se olviden de ti, Jesús nunca se olvidará de ti. Y aunque el mundo te ignore, Jesús nunca te ignorará romperse a todo lazo humano, olvidarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros, sus senderos fijos, mas nunca cambiará el amor proveniente de Jehová para ti. Nunca cambiará ese amor. Decías decirle al Señor en esta noche, gracias porque tú me amas, Señor. Deseas decirle, Señor, yo quiero estar listo para tu segunda venida. ¿Cuántos quieren decirle eso a Jesús? Tú que estás allá quieres decirle al Señor, yo quiero estar listo para la segunda venida. Hay un grupo de personas, una linda familia, tres generaciones que en esta noche le dicen al Señor Jesucristo, yo quiero estar listo para la segunda venida del Señor Jesús. Eh, María, Socorro, Fabiola y Ashley. La primera que será bautizada será la hermana María. Mi querida hermana María, por cuanto tú amas al Señor Jesucristo y has decidido entregarle tu vida y tu corazón a Él para estar preparada para la segunda venida de Jesús, como ministro del Evangelio te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La siguiente persona que será bautizada es Fabiola. Mi querida hermana Fabiola, por cuanto tú amas al Señor Jesucristo, y porque tú también has decidido entregarle tu corazón a Él, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la otra persona que será bautizada es Ashley. Mi querida hermanita Ashley, por cuanto tú también amas a Jesús, y has decidido entregarle tu vida y tu corazón a Él, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. El Señor te está llamando a ti para que tú le digas, "Señor, yo también quiero estar listo para tu segunda venida. Yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Ponte en pie donde estás. Allí donde tú estás. Dile que sí a Jesús. Ponte en pie, ponte de rodilla, levanta la mano. Haz alguna señal de tal manera que alguien allí en la congregación, un pastor o un hermano, una persona pueda verte, pueda ayudarte, pueda orar contigo. Ponte en pie. Levanta tu mano. Ponte de rodilla y ustedes que están aquí, en este salón. Y aquellos que están en el otro salón allí, yo quiero preguntarte, ¿deseas tú decirle a Jesús? Yo también quiero prepararme para recibir a Jesús. Yo quiero invitar a todos aquellos que le quieren decir eso a Jesús en esta noche, que vengan aquí al frente porque quiero orar con ustedes. Para que Dios le dé la fuerza, la energía, les llene del poder de su Santo Espíritu. No importa que hayas pasado, pasa otra vez. Entrégale tu vida a Jesús. Dile a Jesús, aquí estoy yo, Señor. No tengas pena, no tengas vergüenza, no toma, tengas timidez. Porque el Señor Jesucristo te quita todo eso. Y tú has venido, tú has venido cada noche. Y si has venido por primera vez, puedes pasar al frente también. Entrégale tu vida a Jesús. ¿Quién es la primera persona que va a pasar? Aquí está la primera persona. Una linda pareja. Que Dios te bendiga, hija. Sigan pasando, sigan pasando. Jessica va a pasar ahora para cantar. Sigan pasando, sigan pasando. Ustedes que están allá, sigan poniéndose en pie. Pasen, pasen. No se detengan. Entréguenle la vida al Señor Jesucristo. Hoy es un día de salvación. No te vayas triste para tu casa. Dile que sí a Jesús. El único que no quiere es que tú. Des un paso al frente, es el enemigo. Porque Él quiere matarte, quiere destruirte, quiere robarte la felicidad, quiere quitarte el gozo, quiere sacarte el dinero, quiere hacerte pobre, quiere aplastarte. No se lo permita. Dile que sí a Cristo Jesús. Entrégale tu corazón. Y Él llama a los jóvenes, llama a las señoritas, llama a los viejitos, llama a los ancianos, llama a todos. Vengan, en la vida al Señor Jesucristo. Ven, ven, tú que estás mirando. Entrégale a Jesús tu corazón. No te detengas. Mire qué lindo ejemplo. Ven, mire ese otro joven que viene allí. Qué lindo. Mire ese otro joven que viene allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué lindo. Amén, gloria a Dios. Mientras Jessica canta, ustedes siguen pasando. Mientras ella canta, no te detengas. No tengas temor, pasa. Ábrete campo. Dile permiso. Si alguien está a tu lado y no te deja pasar, dile: "Permiso, yo necesito ir. Tengo una cita con Jesús." Tú tienes una cita con Jesús, ven. Jesús te llama. No soy yo, es Cristo Jesús quien te llama. Él te está llamando y te está diciendo: "Ven." Ven. Yo voy a orar por ti. Su esperanza so Come on,